Lelo Play Music. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos entonces a una nueva clase de este taller formativo en el balón mano. La clase de hoy vamos a continuar trabajando los tipos de lanzamientos, ya hay sus variaciones. Vamos a trabajar el lanzamiento clásico, el de cadera y el rectificado. Ya, así que quiero dejar también un saludo cordial, cierto, al Consejo Regional que hace posible la realización y la difusión de estos videos, ya de estos talleres. Entonces, vamos a comenzar ya con el calentamiento, así que los dejo ahora con la entrada en calor. Principales reglas de juego en el balón mano. La cancha tiene un largo de 40 metros y un ancho de 20 metros. Es un deporte donde se enfrentan dos equipos de 7 jugadores cada uno y se juega en dos tiempos de 30 minutos por cada lado con 10 minutos de descanso. Para conseguir un gol, los jugadores deben lanzar el balón desde fuera del área. No se puede penetrar ni pisar la línea de esa zona, pero sí se puede lanzar el balón en el aire y caer dentro del área. Un equipo puede cambiar a sus jugadores en todo momento, con la única condición de que siempre tienen que haber solo 7 jugadores por cada equipo. En el handball encontramos tarjetas de todos los colores, amarilla, roja o azul, con diferentes sanciones. Una sanción que es propia de este juego es la exclusión de 2 minutos. El jugador sancionado queda sancionado por 2 minutos. Después de ese tiempo, puede volver a entrar a la cancha. Una regla exclusiva del handball es la del juego pasivo. El juez del partido evalúa si el equipo atacante demuestra o no una actitud ofensiva. Si considera que esto no está sucediendo, levanta una mano para advertir que el equipo debe cambiar su juego. Y así, a partir de ahí, solamente tienen 8 pases para realizar un gol. Si el equipo no tira la intención de atacar, el árbitro pitará y le dará el balón al equipo que defiende. Estas son las principales reglas del balón. Este juego se remonta a la antigüedad griega y romana, que destaca las habilidades de las manos. En la antigua Grecia se la llamaba juego de Urania. Urania, según la mitología griega, era la hija de Zeus. Se la representa con una bola en su mano o a sus pies. Este balón era de una medida parecida a la de una manzana, que debía ser sostenido en el aire. Este deporte está claramente descrito en el libro La Odisea de Homero, que explica cómo dos de sus protagonistas lanzaban la pelota en el aire en dirección hacia las nubes y la cogían saltando antes de que sus pies volvieran a pisar el suelo. En la antigua Roma fue muy popular el deporte llamado harpastum, significa agarrar fuertemente la pelota. De este se practicaron diversas versiones de 5 a 12 jugadores. Este era un deporte de mucho más contacto, era una práctica deportiva no estructurada, sin ningún tipo de reglamento ni de normas. Cada equipo tenía que mantener el balón en su lado de la cancha el mayor tiempo posible, pasándoselo con la mano mientras su oponente trataba de quitárselo y llevárselo a su propio lado. Solo un jugador que llevaba el balón podía ser obstruido. Esta limitación genera el desarrollo de una combinación compleja de pases. Los jugadores así fueron desarrollando algunas reglas específicas y varias tácticas. Este deporte fue inventado en un instituto de enseñanzas de Dinamarca por Holger Nielsen, un profesor de gimnasia, a quien se le atribuye la creación del balonmano en 1898. Él introdujo un juego nuevo con un balón pequeño, al que se le llamó handball. Se trataba de meter goles en una portería, parecido al fútbol, pero manejando el balón con la mano. Se fundó en Alemania, la cual se considera la cuna del balonmano de 11 jugadores. Ya en 1905 se presentaba como un juego de fútbol adaptado para jugarse con la mano. En la primera parte del siglo XX, el balonmano fue jugado en estilo de 11 contra 11, que se practicaba al aire libre en campos de fútbol. Y de hecho, esta versión del juego sigue siendo practicada por personas en países como Austria y Alemania. A medida que la popularidad del balonmano comenzara a subir por toda Europa, se comenzaron a estudiar nuevas modificaciones en el norte de Europa hacia este deporte, debido a que el clima allí era muy frío. La necesidad de practicar el deporte dentro de un lugar techado se hizo más evidente. En esta modalidad se transformó el juego en algo más rápido y vistoso, que ayudó a que el resto de Europa empezara a practicarlo, logrando así que en 1954 la Federación Internacional del Balonmano organizara los primeros campeonatos del mundo masculino. El handball es un deporte que ha estado presente en 3 ediciones de los Juegos Olímpicos. Su primera participación fue en Berlín de 1936, en donde hubo 6 equipos masculinos, con 11 jugadores cada uno.
Luego de estas olimpiadas, el balonmano desapareció por 36 años del programa olímpico. La vuelta del deporte al calendario olímpico fue en Múnich 1972. Nuevamente, solo se disputó la competición masculina, pero esta vez con 7 jugadores por equipo. Los primeros juegos de la categoría femenina fueron 4 años después, en 1976. Desde ese momento, siempre se han disputado las dos pruebas, masculina y femenina. El primero en ser campeón olímpico masculino fue Alemania. Por su parte, el primer país en categoría femenina fue la Unión Soviética. Actualmente, el país que más medallas ha conseguido en el deporte es Corea del Sur. En total, han ganado 7, 2 de ellas de oro. El segundo país con más medallas es la Unión Soviética, que ganó 6, 4 de ellas de oro. Por debajo se encuentra Noruega, que también acumula 6, pero solo 2 de ellas son de oro. Por parte de Argentina, su primera participación fue en Londres 2012 y la segunda y última en Río 2016, saliendo en décimo puesto en ambas ocasiones. Desde 1920 en Argentina se practicaba el balón uruguayo como una variante del fútbol para limitar su violencia y con la misma cantidad de jugadores. El contacto físico estaba prohibido y el jugador que corriera con la pelota debía hacerlo con el brazo extendido. En 1921 se creó la hoy conocida como Confederación Argentina de Handball, reconocida como la entidad de este tipo más antigua del mundo. A mediados de la década del 50 se incorporó la variante de 7 jugadores y cancha de salón. En 1965 se incluyó en los planes de profesorado de educación física en colegios secundarios y luego en primarios. En esa misma década surgieron las primeras asociaciones provinciales y también la división femenina, incorporándose a la actividad federativa. En 1975 se fundó la Federación Metropolitana de Balonmano, a la que los clubes de Buenos Aires se afiliarían. De esta manera, la Confederación Argentina solo afiliaría a federaciones o asociaciones provinciales. Entre los certámenes más destacados se encuentran los torneos argentinos, en los que compiten las selecciones provinciales, y torneos nacionales, en los que compiten los clubes campeones de sus respectivas ligas. Este deporte también cuenta con una versión que se juega en cancha de arena, con variaciones de todo tipo, denominado beach handball. El campo de juego es rectangular, mide 40 de largo y 20 de ancho. No pueden estar modificados en ningún aspecto. Las reglas: se puede avanzar con el balón en manos hasta 3 pasos. Dispone de 3 segundos para lanzar, pasar o botar el balón. Se puede continuar con el balón hasta que deje de botar. Luego se puede dar 3 pasos y obligatoriamente lanzar o pasar. ¿Cómo se juega? Quien mete más goles en el arco contrario es quien gana. Para conseguirlo, los jugadores deben lanzar el balón fuera del área de 6 metros o bien saltando. Dura 60 minutos el partido. Las sanciones son tarjeta amarilla, 3 por equipo. A partir de ahí, todas las demás son 2 minutos afuera cada jugador. Un jugador con 3 tarjetas amarillas recibe la tarjeta roja. No puede volver a jugar. Agresiones en contra de otro jugador bruscamente, roja directa. El deporte genera emociones y sentimientos, pero también influye en las actitudes y comportamientos de los alumnos, a través de los valores sociales y personales, como el esfuerzo, la superación, la perseverancia, la igualdad, el respeto, la solidaridad y el compañerismo. Pero también influimos en el desarrollo intelectual, en el despliegue de técnicas individuales y en el equipo. Planificar y resolver situaciones de forma rápida, fomentar la socialización, interacción y comunicación entre ellos. Como docentes, debemos tener una visión humanista del deporte, donde lo que se tenga valor sea la persona, sus intereses y necesidades, porque cuando practicamos un deporte, enseñamos más que un deporte. Ahora estamos preparados ya para seguir y continuar viendo algunos fundamentos del deporte. Hoy vamos a trabajar en especial la manipulación del balón y el ciclo de pasos para realizar los lanzamientos. Ya vamos a trabajar entonces, primero con la manipulación del balón, ¿cierto? Recordamos que en las clases anteriores vimos que debemos armar el brazo, ¿ya? Esto con el fin de que si un rival puede controlarme, ¿cierto? El brazo aún lo tengo libre y disponible para dar un pase o realizar un lanzamiento al arco. Es muy importante entonces siempre, al yo recibir la pelota, inmediatamente armar el brazo, ya si es que voy a realizar alguna acción, como dar un lanzamiento o dar un pase.
Por eso es muy importante siempre tener presente que si yo recibo el balón, inmediatamente armar el brazo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Principalmente ejercicios de manipulación. Primero, bien sencillo, vamos a dar un bote contra el suelo, vamos a atrapar el balón y armar nuestro brazo. Doy un bote, recibo y armo el brazo. Doy un bote, recibo y armo el brazo. De esa manera, simplemente eso. De esa manera, acá, listo. Ahí, de esa forma. Diez veces que lo hagamos aproximadamente, para que vayamos, cierto, acostumbrando el gesto. Y después lo hacemos con el otro brazo. Tomamos, cierto, y ahí recibimos con el otro brazo. Puedo incluso hacer la manipulación con una sola mano si ya tengo la habilidad suficiente. Si no, lo atrapo con las dos y realizo, cierto, el armado de brazo. Tomo acá. De esa forma. Armado de brazo. Ya recordamos, cierto, que el armado de brazo indica que debemos, cierto, elevar el codo a la altura del hombro, ya, y aquí generar un ángulo de 90 grados, de esa forma. Después podemos, una vez que tengamos el brazo armado, podemos realizar las rotaciones de cadera, cierto, para hacer los lanzamientos con más potencia, pero siempre con el armado de brazo, muy importante. Entonces, vamos a seguir trabajando la manipulación del balón. Ahora, simplemente haciendo el siguiente ejercicio, con mucho cuidado en sus casas, ¿cierto? Van a tomar el balón y solamente van a recibir con una mano. De esa forma. Voy a un bote y recibo con una mano. 10 veces con cada mano. Tomo ahí. De esa forma. O lo podemos hacer de manera alternada, ¿cierto? Primero una mano y después la otra, ¿ya? Pero siempre trabajar ambas manos. Entonces doy un bote y atrapo el balón con una mano, idealmente por encima. Si me cuesta un poquito, lo tomo por al lado, o si ya me cuesta mucho, pongo la mano por debajo. Pero tratar de tomar el balón, de poder manipularlo, ¿cierto? En todos los sentidos, ¿ya? Poder girar el balón, ¿cierto? Poder lanzarlo. Es muy importante entonces tener la fuerza necesaria en los dedos para poder atrapar y tomar el balón con una mano, ya, de esa forma. Ahora el siguiente ejercicio va a ser, vamos a realizar la toma del balón, pero sin dar el bote, manteniendo el balón en el aire. De esta forma lo tomo con una mano y después con la otra, siempre con la palma idealmente por encima de la pelota, de esa forma, ya, y cambiamos 10 veces con cada mano. Y cambiamos. Ustedes tienen una pelota de tenis, ya, o un globo que lo pueden inflar de este tamaño también. Ideal trabajar con un balón con esas pelotas que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Con calcetines o con pantimedias, con papel, incluso envuelto en scotch. Ya, cualquier material es posible realizar este ejercicio. Ya, aproximadamente 10 veces entonces, ya estamos. Ahora, en vez de botear el balón, lo vamos a lanzar arriba y lo atrapo. Lo lanzamos hacia arriba y después lo atrapo. Pongo la mano debajo, lo lanzo y después lo atrapo. Cuando vaya cayendo el balón, lo atrapo. Cuando vaya cayendo el balón, lo atrapo. Sin que toque el suelo. Por ejemplo, que no se les caiga así. Por ejemplo, ahí y no lo alcancé y se me cayó. ¿Ya? Tienen que intentar atraparlo antes de que caiga el balón al suelo. Y como digo siempre, con ambas manos, también con la otra. Trabajo la mano menos hábil, que en mi caso es la izquierda. Tomo el balón, lo lanzo desde la mano desde abajo y lo atrapo con la mano desde encima del balón. De esa forma. Muy bien. 10 veces con cada mano. Ahora el siguiente ejercicio vamos a trabajar, ¿cierto?, siguiendo con el armado de brazo en conjunto con el desplazamiento. El primer ejercicio que vamos a realizar, y una regla básica del balonmano también les recuerdo, es que solamente se pueden dar 3 pasos con el balón dominado, con el balón en las manos, ¿ya?
si estoy dando bote, ¿cierto? Si hago el dribbling, tengo el dribbling ilimitado. Obviamente el deporte, ¿cierto? Es tan dinámico que lo ideal es no dar tanto bote, sino que avanzar mucho más rápido, llegar al arco rival a través de los pases. Pero el dribbling en todo caso es ilimitado, ¿ya? Eso lo vamos a ver en otra clase, sí, cómo ejecutar el dribbling y varios ejercicios conducentes a este fundamento. Pero ahora vamos a seguir trabajando la manipulación, el armado de brazos, y vamos a hacer una pequeña aproximación ya a los desplazamientos al arco. Muy bien, vamos a terminar esta sesión entonces con una buena elongación. Siempre muy importante la elongación. Vamos entonces al mismo ejercicio que hicimos al principio. Tomo el brazo y lo aprieto contra mí de esta manera y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambio. Lo mismo, aprieto el codo contra mí y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Tomo el talón y lo llevo al glúteo, tomando la punta del pie. De esta forma. Mantengo el equilibrio siempre. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambio. Tomo, ¿cierto?, las rodillas juntas y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Separo levemente las piernas y me inclino hacia un costado con los talones pegados al piso, sin levantar los talones. Y ahí cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me inclino hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doy un pequeño paso al frente. Esta pierna se flexiona y tomo la punta del pie. Y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro pie. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elongamos también nuestros hombros con la mano a la altura del hombro y presiono de esta forma y giro mi cuerpo en este sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo con el otro brazo. Y cuento. 1, trato de pegar el hombro al muro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado la clase de hoy. Los invito a que la próxima clase sigamos conectándonos y vamos a ir trabajando poco a poco los fundamentos del balonmano. Tanto los lanzamientos, las recepciones, el ataque, la defensa, el dribbling también, que es muy importante, ¿ya? Y siempre ir trabajándolo con los materiales que tengas en tu casa, ¿ya? Entonces, nos vemos. Un saludo, que estén muy bien. Recuerden, siempre te veas a estas clases una botella de agua, una toalla para secarte tu sudor en caso de, y algún material, ¿cierto?, para marcar en el piso. Pueden ser latas, botellas, zapatillas, calcetines, piedras, lo que tengas en tu casa, para solamente simular unos conos, en reemplazo de unos conos, ¿ya? Porque vamos a hacer y trabajar algunos desplazamientos. Entonces, y un balón, obviamente, un balón también que lo puedes fabricar tú o adquirirlo en cualquier comercio. Entonces, te invito a conectarte a las próximas clases y que puedas estar atento cuando subamos los videos cada semana. Que estés muy bien, un saludo, nos vemos. Chao, chao.